El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuesta por pasar página a la pandemia cuando quedan 15 días para las elecciones de noviembre. El mandatario ha alegado que los estadounidenses están cansados de la crisis. Trump insiste en que los norteamericanos no quieren hablar más de la COVID-19 a pesar de que Estados Unidos está registrando un nuevo auge de contagios y hospitalizaciones, con una media de 56.000 nuevos casos al día. Este lunes ha superado los 8,2 millones de contagios y ha alcanzado los 220.086 fallecidos por coronavirus. El presidente también arremetió contra el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, y el resto de expertos sanitarios estadounidenses, a quien se refirió como idiotas. Así reaccionaba Trump después de que Fauci dijera en una entrevista en una cadena americana que no le sorprendía en absoluto, expresó, que el líder se contagiara de coronavirus. En un acto de campaña celebrado este lunes en Arizona, Trump se burló de su rival, el demócrata Joe Biden, que arremetió contra el mandatario por criticar a Fauci. La gestión de la pandemia es el gran talón de Aquiles de la campaña de Trump. Por ello, el presidente quiere que se deje de hablar de esto y no oculta su interés para desviar la atención de la gestión del virus. Precisamente con motivo del debate de este jueves que enfrentará a Trump y Biden en Nashville, Bill Stepien, jefe de la campaña del mandatario, envió una carta a la independiente Comisión de Debates Presidenciales para que revise los temas previstos para el cara a cara. Hasta el momento, las encuestas nacionales otorgan unos 10 puntos de ventaja al candidato demócrata a la Casa Blanca. Sin embargo, Trump y su campaña han asegurado este lunes que finalmente se impondrán contra todo pronóstico como hicieron en 2016. We will maintain America's unrivaled.